lucha Bou, pierde Bou, recupera por el medio Oscar Romero, va a Boca con el último aliento para ganarlo y ser puntero único y que el campeonato dependa de Boca. La tiene Varela, Varela, Vázquez, Vázquez adentro, va Varela, que pegó a la izquierda, está, viene, ¡oh! Vázquez le terminó quedando Varela, Varela vino de atrás con un empellón, Varela yendo al piso, quedando mal pisado, queriendo anticipar una jugada porque Boca quedaba expuesto para una contra de Vélez, le terminó saliendo un pase a la izquierda para Morales. Los pibes de Boca están derechos, los pibes de Boca son pura felicidad. Porque le quedó a Morales, Morales fue mano a mano con Burián y con una frialdad de tener casi 20 años en primera y apenas tiene 2 partidos y medio. La colocó por abajo del cuerpo del arquero para desatar la locura en la bombonera, dejar sin una sonrisa y con el ceño fruncido al cacique Medina, el pibe Morales. Los pibes de Boca le dan la victoria al Xeneize y ahora se viene Vélez, le queda Ortega, Ortega de borda, segundo palo, está el empate, Castro lo tiene, afuera, afuera Castro, se lo perdió, afuera Castro, se lo perdió, desbordó por el costado izquierdo Ortega, cuando todavía no cerrábamos el gol de Boca, salió mal Rossi como todo el segundo tiempo, se lo llevó puesto Castro a Fabra, era gol, le erró al arco y así se vive a lo Boca con el corazón en la mano. Boca lo gana, Boca es puntero. Ah, pero lo que sufre Boca, Boca está viendo cómo los pibes lo suben a lo más alto del campeonato.